El diputado de Arena, Ricardo Velázquez Parker, presentó una pieza de correspondencia para solicitar la destitución del fiscal general de la República, Raúl Melara, basándose en el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Institución, pues asegura que Melara ha tenido incompetencias en el ejercicio de sus funciones. La gota que derramó el vaso serían las últimas actuaciones del titular del Ministerio Público. Puede ser realizada con las 2/3 partes de los diputados electos, y en el literal D de esta legislación establece como requisito, como motivo, por manifiesta incompetencia en el ejercicio de sus funciones. El pueblo salvadoreño ha podido ver una sistemática opacidad en la rendición de cuentas, actos de nepotismo, compras amañadas, compras con sobreprecios, de mascarillas, de botas. Ahorita amanecimos con que los ventiladores... Por su parte, el fiscal general de la República en su cuenta de Twitter respondió: diputado, por lo menos tenga valor y diga las cosas de frente y no se equivoque, que con eso no me intimida. Aunque me cueste el cargo, voy a seguir procesando a quien sea. Mi única obligación es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, más no sus caprichos. Quien salió al paso de esta solicitud fue Guillermo Gallegos, diputado de Ghana. Aseguró que el trabajo del fiscal ha sido tan bueno, tan solo el hecho de dejar tras las rejas a más de 500 pandilleros y a procesar a gente involucrada en actos de corrupción. Espera que esta solicitud sea enviada directamente al archivo. Bueno, a mí en primer lugar me parece que este diputado es un poco falto, como decimos popularmente. Me parece que él no está... Por la forma de conducirse, me parece que no está bien de la cabeza, que tiene algún problema. Y realmente es muy preocupante que él esté presentando esto. No digo porque vaya a proceder, sino porque el mensaje que manda este diputado es que cuando no está de acuerdo con las decisiones que toma un funcionario, hay que quitarlo. Para una posible destitución se requieren los votos de al menos 56 diputados. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.